Hola amigos de Martes de Marcas, bienvenidos marqueros a una sesión más de Detrás de la Innovación. Hoy tenemos a una gran persona, un gran empresario que nos va a compartir su mente y todas las cosas raras que ha hecho durante la vida. Le damos la bienvenida a Jorge Morales, un empresario de la ciudad de Medellín. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Jorge. Pues yo no puedo decir lo mismo. Ok. Estoy más nervioso, pero bien. Pues bienvenido y mil gracias por estar aquí en Martes de Marcas. Empecemos desde el principio. ¿Por qué no les cuentas a todos los marqueros de Martes de Marcas quién es Jorge Morales? ¿A calzón quitado? Es que es fácil. Si sin calzón es un niño. En todo soy un niño completamente. ¿Qué quiere decir ser un niño para Jorge? Ah, que irreverente, pregunta todo, quiere saber todo, cuestiona todo. ¿Qué ha hecho ese niño en los últimos 10, 15, 20, 30, 40 años? Aparte de naufragar, y investigar mucho. ¿En qué investigación? ¿Por dónde te has ido? Hay muchas cosas. He investigado cosas como enzimas de la cucaracha, cultivo de guacamayas, plantas que alumbran. Cosas raras, sí. Tengo que profundizar en enzimas de cucaracha, por favor. ¿Qué es esto de las enzimas de cucaracha? Hace mucho tiempo estaba conversando con un amigo y resultamos viendo unas cucarachas comiendo aceite. Y empezamos a cuestionarnos desde ahí porque, y ahí fue donde definimos que vamos a empezar a investigar la enzima de cucaracha. ¿Y para qué sirve o para qué sirvió? Pues al final de cuentas la investigación costó mucho dinero y desistimos de hacerla. Está perfecto, eso sirve excelente. Empecemos ahora sí con de lo, para lo que vinimos, pues. ¿Cuál es la innovación más grande de la humanidad hasta ahora y por qué? ¿Pero es la más grande o la mejor? Cualquiera, me sirve, es más, dame dos. ¿Cuál es la más grande? El dinero. Ok. El dinero creo que ha hecho demasiado mal en la humanidad. ¿Es la más grande con un impacto? Es la motivación, sí. Ok. Es la motivación para que muchas personas creen, inventen, innoven, pues. Ahí es donde creo que nos ha impactado el dinero. Ok. ¿Y en qué situaciones le ha fallado la humanidad la innovación? En habernos convertido en seres muy ambiciosos. Ambiciosos sin límite. Ambiciosos sin límite, sin tener en cuenta cómo vamos a afectar a la humanidad, a los seres. Ahí es donde siento que la innovación nos ha fallado. Y es muy cierto y se siente, ¿no? Todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos está direccionado hacia allá. Okay, me gusta. Empecemos por, como seres humanos, ¿cuál es esa innovación que nos está haciendo falta en nuestro día a día? Yo creo que a nosotros no nos deberían enseñar a madurar. Okay. Deberíamos de seguir siendo niños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se pierde cuando maduramos? Se pierde la felicidad, se cuestiona todo desde lo negativo hasta lo positivo. Y coaccionamos nuestra mente, perdemos la posibilidad de disfrutar todo. Y los niños sí que saben disfrutar sin que les den una guía. Y no tienen esa memoria de largo plazo, ¿cierto? Y el rencor está muy atado a la memoria de largo plazo. Mira, empezamos a aprender que tenemos que tener rencor cuando crecemos. Está bien, me gusta. Ahora, ¿en qué industria te defines tú que estás, Jorge? ¿Cuál es la industria en la que tú operas? Como para saber, porque la siguiente pregunta es, ¿cuál es la innovación que le falta a tu industria? Pero primero hablemos un poquito de cuál es tu industria. ¿En qué sientes que es lo primario que tú te dediques? ¿Sabes qué? Yo estoy muy direccionado a hacer feliz a las personas. Ok. Y a través de todo lo que hago, intento que las personas sean felices. Y a mí me hace muy feliz ver a las personas felices. Es retribuyente a la industria en la que estás. Me encanta. Entonces, dentro de esa industria, ¿cuál es la innovación que nos está faltando para que las personas puedan ser felices? Yo siento que nosotros, con todo lo que estamos haciendo, estamos destruyendo el planeta. Ok. Deberíamos de aprender la innovación direccionada hacia la recuperación adecuada de los desechos que generamos. El reduce and recycle. Una logística inversa. Explícame logística inversa. ¿Qué quiere decir logística inversa? Todo lo que nosotros utilizamos hoy en día va a generar algo que es basura, un desecho. Ok. ¿Sí? Y ese desecho es la oportunidad de generar con él.
es qué hacemos con estos desechos. Okay. ¿Cómo reutilizamos todo lo que estás viendo para hacer algo productivo o cualquier otra cosa? O que sea beneficioso para el medio ambiente. Ok, logística inversa, me gusta. Ahora, ¿por qué crees que uno debería en la innovación tener algún tipo de habilidad? Explícame esto. ¿Cuál sería el superpoder que te gustaría tener para ser un gran innovador? ¿Y cuál sería la kriptonita de ese superpoder? ¿Qué pregunta? ¿Y cuál sigue? ¿Cuál otra pregunta sigue? ¿Pero cuál sigue? ¿Sería el superpoder que quisieras tener para, como innovador? No, yo creo mucho en los niños, hombre. Yo creo que uno inocencia que tiene uno, okay. todo es posible. Okay. Todo es posible. Entonces un niño pregunta, yo recuerdo que una vez mía me di la bendición y me dio un pico. Pero ¿por qué te das un pico? ¿Por qué le das picos a la mano? Pues todo se vuelve raro, todo es diferente, todo es nuevo, todo es posible. Entonces, el superpoder de la inocencia. De eso. ¿Y qué nos quita ese superpoder? ¿Cuál es la kriptonita de la inocencia? Yo creo que a nosotros la sociedad nos dirige a nosotros hacia donde... A nosotros nos educaron y no sabemos realmente esa educación si está direccionada hacia qué. Yo pienso que hoy somos consecuencias de la sociedad. Ok. ¿Cierto? Y eso es lo que yo pienso que nosotros deberíamos de estar educados y lo que queremos ser. Y por eso vamos perdiendo la inocencia a medida que nos educan. Y ya ahí es... Cambiamos, sesgamos nuestro pensar. Me gusta. ¿Cuál ha sido la peor idea que has tenido hasta ahora? Y cuéntanos si todavía la defiendes. Uy, sí, vuelvo y digo yo, venir aquí fue la peor de todas las ideas que yo tenía en mi vida. No, y a esta hora muy nervioso aquí al frente de la cámara, la cagada, pues. Pero en la historia, digamos, como empresario, ¿cuál ha sido la peor idea con la que te has topado? La peor idea. No, yo creo que más que ideas, que me... Cuando uno tiene buenas ideas, haberse juntado mal. Ok, los socios que uno los elige para hacer las ejecuciones. ¿Por qué? ¿Por qué es una mala idea? Porque es muy difícil a veces ser coequipero. Okay. Termina uno distorsionando la idea original. No porque la idea sea mala, sino porque la idea está mal alimentada. Okay. Y es parte de los socios. Se complementa entre los socios y termina siendo una idea que no era la idea. No era la original. Porque terminas comprometiéndote con los demás. Alcanzando a las personas a mitad de camino, y al final es un monumento a compromisos que no es total, la idea original. Total. Y okay. Si no fuera un niño, no le importaría. Se sienta a hacer la idea. Claro. Prototipa la idea hasta que funcione perfecto. ¿Aún defiendes el sentarte y hacer socios? ¿O sí, total, claro. ¿Cómo funciona eso ahora? Ah, pienso que uno tiene que ser muy juicioso y cuidadoso para seleccionar quiénes son tus coequiperos. Realmente uno no tiene que conseguir personas que lo cambien a uno, cambien las ideas, sino que sueñen con uno y construyamos la idea. Ok, que sean parte del sueño. Uh-huh. Me gusta. ¿Tienes hijos? Sí, dos, hombre y mujer. Ok, la siguiente pregunta tiene que ver con ellos, ¿listo? ¿Cuál es la cantaleta que les darías todos los días para que cuando ellos crezcan sean grandes innovadores? Pues primero yo a ellos les invito a cuestionar absolutamente todo el día, toda hora yo los cuestiono, y cuando tomo una decisión los invito a que cuestionen mi decisión. Si no están de acuerdo, que defiendan su punto de vista, porque ser innovador es mostrar un camino diferente y está sujeto al cuestionamiento permanente. Por ahí no se puede, esta no es, vas a botar el tiempo y el dinero, vas a hacer. Entonces, que aprendan a defender su punto de vista, que sean muy cuestionables y defiendan su punto de vista. Cuando les dices cosas así, ¿qué terminan haciendo? Ay, mira, es que yo...
¿Puedo contar una anécdota? No. Por favor. Yo a los hijos les he dicho a ellos, vean, yo les doy a ustedes todo lo necesario para vivir lo básico, pero si quieren darse en un gusto, ustedes me deben de presentar a mí un proyecto donde yo les doy la mitad del proyecto y ustedes consiguen la otra mitad. Uh-huh. Y una vez una hija iba para un matrimonio de una familiar en otro país y ella me presentó el proyecto. ¿Qué vas a hacer? Consiguió retazos de confección y empezó a vestir las muñecas con eso. Ah, ok. Se ganaba más que con las prendas que se hacían con la tela completa. Es que eso está mejor el negocio. Pero fue impactante, con los retazos empezó a vender y... Eso me gusta. Está chéverísimo. Ahora, vamos ahora sí a bajar a la tarea de detrás de la innovación. Y es, para Jorge, ¿cuáles son los 5 ingredientes que tiene que tener un sabrosísimo plato de innovación? Ser muy sensible. Uh-huh. Ser muy sensible. La creatividad, ser muy creativo, muy creativo. Hay que escribir, hay que llevar las ideas que no fluyan rápido, hay que escribir, hay que aterrizarlas, hay que plasmarlas. Sí. Ok. ¿Tres? Hay que ser muy cuestionador, cuestionar todo, muy cuestionador. Y el quinto ingrediente, Jorge. Que son como muchos. Yo creo que hay que tener mucha personalidad. Ok. Hay que defender muy bien las ideas. Y cuando mezclas esos 5 ingredientes en una licuadora, los pones en revolver, los mezclas todo, te sale un delicioso plato de innovación. ¿Qué es la innovación para Jorge? La innovación es... ser capaz de ver diferente las cosas, encontrar oportunidades y llevarlas a ejecución. Que aparezcan, que se materialicen. Que se materialicen y que terminen siendo un beneficio. No personal, sino para la comunidad. Tiene que tener un impacto social positivo. Para que funcione. Obviamente existen impactos como el que decíamos ahorita, el del dinero, es negativo, pero yo pienso que debemos de aprender a direccionar la innovación. Darle guía. Darle guía. O sea, no es suficiente tener innovación por tener innovación, tiene que tener un propósito. Pues tiene, no, debería. Debería. Debería, debería. Es como debería. Una buena práctica. Mm. Solo por preguntarte, entonces, ¿cuál es la diferencia entre invención e innovación? Para mí la invención es algo que no ha existido en la humanidad. La innovación puede tener un ingrediente nuevo en el mercado, un cambio en el producto. Pero al final tiene que tener un impacto positivo. Debe tener un impacto positivo, debería tener. O sea, pero es un tema más de conciencia, sino que nosotros hoy con lo que hemos hecho hasta el momento, pues estamos destruyendo el planeta. Uh-huh. Es nuestra casa, lo que pasa es que somos insensibles porque está muy distante de donde yo arrojo la basura, pero es que cuando arrojo la basura en la sala de mi casa, es incómodo. Y eso es lo que nosotros todavía no tenemos conciencia. Que esa es la sala de la casa. Estamos en la sala de la casa. Pues ya lo oyeron, damas y caballeros, marqueros de Martes de Marcas, Jorge Morales nos acaba de compartir su cabeza y le agradecemos muchísimo el que haya estado aquí con nosotros. No se pierdan el próximo episodio de Martes de Marcas detrás de la innovación, todos los martes aquí en Martes de Marcas. Suscríbanse y compartan este video con alguien a quien crean que puedan inspirar. Mil y mil gracias, Jorge, por haber estado aquí con nosotros. Encantado por la invitación. Nos vemos el próximo martes. Chao.